Anabel Marín es doctora en estudios de política de ciencias y tecnología por la Universidad de Sussex en Reino Unido, además de su formación como licenciada en economía y máster en desarrollo en Argentina. Se desempeña como líder de investigación del área de negocios, mercado y Estado en el Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex y es investigadora del CONICET en el Centro de Investigación para la Transformación de la Universidad Nacional de San Martín. Anabel se ha interesado por la economía de la ciencia y la tecnología, particularmente vinculadas a los recursos naturales y al desarrollo sustentable e inclusivo. También es directora de BioLeft, una comunidad de intercambio y mejoramiento de semillas abiertas para ofrecer soluciones alternativas a los desafíos de la agricultura. En este capítulo de Economistas Argentinos, Miradas de un País, hablamos con Anabel Marín. Entrevista Valentina Locher. Hola Anabel, muchas gracias por concedernos tu tiempo y por compartir este momento con nosotros. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bien, nos gustaría que nos empieces contando un poco cómo fue tu elección de la carrera de economía, de formarte en ciencias económicas, cómo fue tu paso por la universidad y cómo eso te marcó, digamos, como una primera instancia formativa. Bueno, tengo que decir que no tengo muy buena memoria así precisa, tengo como recuerdos, esto fue hace tiempo, y puedo decir que tengo como recuerdo la influencia de mi padre, trabajador social, que siempre comprometido con el trabajo para ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Como contagiándome ese interés, esa motivación, esa sensibilidad. Pero bueno, la discusión de la carrera y qué estudiar en términos de poder contribuir de la misma manera, discusiones con él donde me decía que le parecía más importante trabajar en las causas, quizás, o que quizás habría más potencial de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y trabajar por la justicia, por la equidad y por todos los temas que hoy por hoy me ocupan y que me interesan, más trabajando desde las causas, que es lo que explican las desigualdades que nos preocupan tanto en el trabajo que él hacía, que bueno, enfrentó muchas frustraciones con toda la historia de la Argentina. Eso fue como una especie de inspiración, creo, y después, bueno, un montón de otras circunstancias que me cuesta mucho recordar con precisión, bueno, facilidad para ciertos temas, para la matemática en su momento, para las cuestiones lógicas, me sentía como cómoda en cierto tipo de discusiones, eso es lo que tengo como recuerdo de por qué elegí la carrera de economía. ¿Y encontraste en la universidad un poco un lugar donde atender o donde pensar en estas ganas o en esto que te motivaba a dar respuesta a los problemas sociales, a la mejora, la calidad de vida de la gente, etcétera? No, en realidad cuando empecé la carrera de economía me sentí muy desilusionada en un punto, porque, bueno, en primer lugar, los primeros años de la carrera son comunes con la carrera con otras carreras, entonces uno tarda un tiempo en entrar en las discusiones que tienen que ver las cosas, en el caso mío, con lo que me motivó a seguir la carrera de economía. Había muchas materias genéricas, contabilidad, cosas que no me interesaban a mí en ese momento. Y después, bueno, yo estudié en Córdoba. La carrera es muy disciplinar, es muy neoclásica. No encontraba el tipo de discusiones que me interesaban. De hecho, yo dejé la carrera de economía en tercer año y me dediqué a hacer otras cosas. Me dediqué a hacer teatro, me dediqué a hacer danza, empecé la carrera de comunicación social. Y bueno, nada, después de todos esos experimentos, y volví a la carrera de economía porque me siguió tirando, evidentemente. Me seguí sintiendo más identificada dentro de la carrera de economía que dentro de otros espacios y la terminé. Pero bueno, me costó mucho la carrera de economía en Córdoba, la verdad. Me costó, no que me costó cursarla ni terminarla en términos académicos, pero me costó la parte social, me costó la parte de esto, de encontrar lo que estaba buscando.
Me lo planteé más como, bueno, vamos a terminar ahora que empezamos y después vemos. Claro, pero quizás eso fue lo que te movilizó un poco a seguir formándote en desarrollo y luego en viajar a estudiar en el exterior, política, ciencia y tecnología. ¿Cómo fue un poco esa decisión, digamos, por dónde seguir luego de ser economista? Claro, sí, o sea, cuando terminé la carrera de economía, en realidad pensé en dedicarme a otra cosa, porque no me llamaba mucho la atención. En ese momento en Córdoba no había, o sea, las oportunidades de trabajo que había tampoco no me interesaban mucho, no era lo que a mí me llamaba la atención de la carrera. Entonces me fui a Buenos Aires, de hecho, y ahí, por casualidad, como muchas cosas que pasan en la vida que son más casuales que otra cosa, encontré un llamado a hacer una maestría, para una postulación a beca para hacer una maestría en economía, en desarrollo industrial. Y bueno, me presenté, me salió la beca y ahí me encontré por primera vez con temáticas que me interesaban muchísimo, que me empezaron a interesar mucho más y a motivar mucho más. Entonces fue una experiencia realmente, en ese sentido me cambió mucho el vínculo con la carrera. Empecé a encontrarme con temas nuevos, fue todo un descubrimiento, como que realmente ahí cambió bastante la situación y mi vínculo con la carrera. ¿Cómo fue tu decisión o qué fue lo que te impulsó a viajar, a irte al exterior, a estudiar, a seguir formándote, particularmente en ciencia y tecnología, en políticas de ciencia y tecnología? Bueno, sí. Bueno, en realidad, haciendo la maestría, creo que me di cuenta que me gustaba la carrera académica, que me gustaba la investigación. O sea, en la maestría empecé a profundizar en temas que me parecían mucho más interesantes que los que había visto en toda la carrera, en realidad, porque empecé a poder conectar con los temas de desarrollo, con las temáticas que me resultaban más atractivas y además también me di cuenta de que me gustaba la investigación, creo. Empecé como a escribir ensayos, a escribir trabajos críticos, a mirar la literatura más críticamente. O sea, la carrera de economía está muy, o sea, no sé ahora, depende mucho de la facultad, ¿no? O sea, es muy variado, pero cuando yo la hice es, bueno, muy disciplinar, pero además también muy de aprendizaje de contenidos y los exámenes muy para responder siempre sin una visión crítica, sino más de reproducir lo que otros autores dicen. En la maestría, cuando uno empezamos a hacer trabajos más críticos, mirando lo que estaba escrito con una mirada crítica, uno se te empiezan a despertar otro tipo de inquietudes, de motivaciones, y ahí es que se me ocurrió que quizás me gustaba la idea de hacer un doctorado. Empecé a conocer gente que había hecho un doctorado, que eran investigadores, porque en ese momento la maestría que yo hice, tuvimos suerte, vino mucha gente de afuera. Estaba financiada en parte por el British Council, entonces había muchos investigadores de otros países que nos vinieron a dar clases. Y bueno, ahí es que empezamos a evaluar la posibilidad de irnos a estudiar afuera, evaluamos distintas posibilidades en Inglaterra, y Sprue, que es donde yo hice el doctorado, es como uno de los lugares en el mundo. O si no es el lugar en el mundo de los más prestigiosos y con una trayectoria más larga en estudios de innovación, economía de la innovación, pero no solamente economía de la innovación, sino más en general política científica tecnológica, de innovación, etc. Así que acá también está IDS, que es donde yo ahora trabajo, que es el Institute of Development Studies. Entonces, como yo en ese momento estaba con mi pareja, decidimos venirnos juntos. Bueno, teníamos en una ciudad la posibilidad de los dos venir a hacer cosas que nos interesaban, así que bueno, cerró todo. Sí, las otras cosas que influyen, digamos, en el rumbo de las carreras que una va tomando. ¿Y Claro, cómo perdón, te ¿no? cambió un poco tu paso por ahí, por tu formación, qué, digamos, las perspectivas que viste ahí, irte del país, qué significó eso, digamos, para personal y sobre todo en tu formación y en tu decisión de cómo seguir? Sí, bueno, para mí, o sea, a mí me cambió mucho la vida venirme a Inglaterra porque no solamente como que me encontré con nuevos contenidos y aprendí toda otra manera nueva de vincularme con el estudio, con el trabajo, sino que
Tengo que decir que me sentí muy cómoda en el ambiente académico acá en Inglaterra. Me sentí más cómoda acá que en Argentina en algunos sentidos. Es difícil explicar por qué, pero como que el tipo de trabajo que yo hago, la manera en la que me gusta escribir y vincularme con los temas, y bueno, un número de cosas que hicieron que yo automáticamente cuando empezaba el doctorado acá me sentí más más cómoda, más reconocida, más apoyada, en un montón de sentidos que no tiene que ver con la parte de contenidos, sino más con la metodología, la dinámica de trabajo, el tipo de resultados que se esperan. De nuevo, no tanto en la línea de repetir lo que está escrito o citar textualmente lo que un autor dijo, sino más bien permanentemente desde un principio invitando a tener una mirada crítica, a cuestionar, a tratar de buscar cuál es la contribución que uno quiere hacer a un debate. Bueno, desde el principio eso es lo que yo aprecié, disfruté mucho desde que llegué a Inglaterra. Bueno, después, bueno, las temáticas, obviamente, son las temáticas que yo después seguí trabajando por un tiempo, que son relacionadas a la economía de la innovación y a la política científica y tecnológica también. Me resultaron muy interesantes, me conecté con gente, la mayor parte de los investigadores trabajando en esos temas en el mundo, uno de ellos, mi supervisor. Conocí muchos colegas con los que sigo y colegas con las que sigo trabajando todavía. Bueno, fue como realmente un cambio bien grande, diría Y la decisión de regresar a Argentina, supongo presentarte como investigadora de CONICET y demás, como, ¿por qué, digamos, qué te movilizó a eso? sí, a mí en la carrera siempre me ha resultado muy iluminador y motivador y no sé qué otra palabra usar, todas positivas, el contacto con amigos y amigas y colegas. Yo no vengo de una familia de académicos y académicas. La carrera académica fue algo que no era lo que yo tenía en mente cuando empecé a estudiar economía porque no tenía nadie alrededor que lo hiciera y no es una carrera que es la más común para seguir si uno no está rodeado o no tiene contacto con gente que es académica cuando estás en la secundaria. Entonces, el contacto con gente dentro de la maestría y amigos y amigas, etcétera, y después del doctorado, yo me estaba quedando en Inglaterra y una amiga mía muy cercana, que trabaja en CENIT, Valeria Arza, ella me dijo, ¿por qué no te presentás al CONICET? Y así tenés la posibilidad de volverte a Argentina cuando quieras, dentro de un marco con cierta flexibilidad. Yo antes había trabajado en una universidad, pero era todo muy restrictivo y no me resultaba atractivo. Yo no quería dar tantas horas de clase, a mí siempre me gustó más la investigación. Entonces, bueno, a raíz de una conversación con ella, me presenté a la carrera de CONICET en los últimos meses que yo podía por mi edad. Así que, bueno, tuve la Ahora ya no suerte. hay más, por suerte, esa restricción. Ahora sacaron esa restricción, pero en ese momento había esa restricción de edad que no era muy clara la razón. Y bueno, pude presentarme a CONICET. Bueno, y la vuelta a Argentina es porque, bueno, uno trabaja, estudia. A mí siempre la motivación y lo que me interesa son los temas de desarrollo en Argentina y en América Latina. Bueno, en ese momento, además, cuestiones familiares. Yo tengo una hija que, bueno, yo quería que también estuviera en Argentina y estuviera escolarizada y que viviera la experiencia de Argentina. No, nunca estuvo en mi plan quedarme a vivir siempre en Inglaterra. O sea, yo no me fui a Argentina porque estaba mal, ni esa vez ni ahora. Me fui por cuestiones de trabajo, académicas, para estudiar, pero la vuelta fue decidida en el marco de querer volver a trabajar y hacer lo mío en Argentina. Y la inserción fue siempre en el CENIT, digamos, en ese contexto académico. ¿Vos Bueno, volviste? yo ya estaba en CONICET y a la vuelta tuve que negociación y conversaciones con varias instituciones. Yo no tenía todavía definida la sede, pero bueno, sí tenía amigas en CENIT y a raíz de conversaciones terminamos decidiendo que era el mejor espacio. Bueno, las temáticas, hoy por hoy CENIT es el centro de investigación en Argentina sobre temas de política científica y tecnológica. Bueno, en ese marco decidimos que CENIT era el lugar para mi vuelta y mucha suerte, porque es un lugar excelente de trabajo. Bueno, y ahora estás otra vez afuera. ¿Y esto fue una oportunidad o cómo fue la decisión también de volverse a ir, ¿no? Porque bueno, ya habías
creado, supongo, un ámbito, un lugar de trabajo en Argentina. Sí, de nuevo, todo tiene mezcla de oportunidades, circunstancias, cuestiones familiares. Yo tengo un hijo que se quiere venir a estudiar acá, que es mitad inglés. Como compartió la inquietud o su deseo de que venga a estudiar acá. Bueno, cuestiones familiares. Apareció la oportunidad de presentarme este trabajo. Yo tengo colegas y amigas acá también que me incentivaron, me dijeron, presentate, esto es para vos, esto es una buena oportunidad. La verdad es que yo me presenté sin ninguna idea clara, todavía así ni siquiera muy decidido que me quería venir, sino como a mitad, o sea, para ver si qué pasaba. Y nada, me presenté, salió, me seleccionaron. Y era volver a la ciudad a la que yo había estudiado, una ciudad que yo la siento muy mía, Brighton, que es donde vivo ahora. Yo no solo hice el doctorado, sino que hice un postdoctorado, además mis hijos fueron a la escuela, tengo muchos amigos. Entonces, bueno, por un número de cuestiones laborales y también otras, decidí que era una buena idea venirme un tiempo de nuevo a Inglaterra. O sea, el trabajo es muy bueno, la institución donde estoy es número uno en temas de desarrollo en el mundo. Entonces, decidí que era un momento para tomar un poco de distancia de nuevo de Argentina y empezar a mirar las problemáticas, nuestras problemáticas, pero con una mirada un poco más global y en contacto con investigadores e investigadoras de otras partes del mundo, estudiantes también. Así es como que decidí volver por un tiempo. Bien, y yendo un poco a lo que ha sido, digamos, tu desarrollo como científica, académica, bueno, como contaste, te especializaste y trabajaste buena parte de tu trabajo sobre ciencia y tecnología, sobre políticas, digamos, y me gustaría que nos cuentes o que compartas con nosotros cuáles son las dimensiones que considerás como centrales para comprender el rol, digamos, que la ciencia y la tecnología tiene en el desarrollo económico, social de un país. Bueno, esa es una pregunta muy amplia para alguien que trabaja en estos temas, pero te voy a contar un poco quizás, te voy a responder contándote un poco la historia, porque como que yo he cambiado mucho mi perspectiva, la sigo cambiando y espero seguirla cambiando, ¿no? En función de las cosas que voy aprendiendo. O sea, lo que te contaba antes de que me vine con la idea de tomar un poco de distancia y empezar a tener una perspectiva, es porque uno a veces se mete mucho dentro de los problemas, está metido dentro de ciertas discusiones y pierde un poco la perspectiva de las problemáticas de Argentina en relación al mundo y además de las problemáticas del momento en relación a la historia, a las discusiones más generales. Entonces, yo cuando empecé, o sea, cuando en la carrera de economía no vi nada que tuviera que ver con las dinámicas, los cambios, el rol de la innovación, que bueno, ahora y sobre todo en algunas facultades hay muchísimo más espacio, pero en ese momento nada y en Córdoba no había nada. Entonces en la maestría empecé a ver la importancia de la innovación, el cambio tecnológico, la tecnología para el desarrollo. Entonces en un primer momento la mayor parte de mi trabajo tuvo que ver en un diálogo con digamos, por llamarlo de alguna manera, las teorías más ortodoxas económicas que no reconocen y me dan un rol muy, digamos, ponen a la tecnología como algo exógeno, fue en gran parte tratar de encontrar maneras de traer y mostrar, enfatizar la importancia de la tecnología y de la innovación en los procesos de desarrollo, de cambio, de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Eso es como muy en general, en un principio, lo que caracterizó parte de mi trabajo en distintas áreas. Pero bueno, después, una vez que ya estaba y estuve dentro de, digamos, dentro de los autores y autoras que se dedican exclusivamente al cambio tecnológico, a la política de ciencia, y ya el interés no es tanto dialogar con la... aparte, en el transcurso de todo esto también, hubo una aceptación cada vez mayor de la importancia de la innovación y la política tecnológica y científica. Cuando yo empecé toda esta carrera, el nivel de discusión no era el mismo que el tenemos ahora. O sea, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Argentina se creó en el transcurso del tiempo que estamos hablando. Entonces, cuando yo empecé la carrera, cuando yo empecé mi trabajo en estos temas, no había.
Ministerio de Ciencia y Tecnología, y después hubo, o sea, eso te muestra un poco el cambio de circunstancias. Empezó a haber toda una disciplina y cada vez más grande de estudios de la ciencia y la tecnología, de la innovación. Entonces, dentro de ese, yo como que soy parte de esa comunidad, entonces me empecé a interesar por otros temas, y ahora con una visión más crítica justamente de las visiones de la tecnología, de la importancia de la tecnología en sí, per se, desconectada de otros procesos sociales en la explicación de muchos de los procesos del cambio. Entonces, hoy por hoy, si querés, tengo una visión bastante más crítica que la que tenía hace un tiempo del rol de la tecnología y la política científica tecnológica de manera aislada en términos de explicar procesos de cambio, de mejora de calidad de vida de la gente, o no sé, tendríamos que definir cuál es el objetivo de lo que nosotros hacemos. Pero, no sé, yo cada vez me inclino más hacia los temas de justicia. Entonces, si lo que, digamos que lo que nos interesa es la justicia económica, la justicia social, la justicia ambiental, bueno, hoy por hoy tengo una mirada mucho más crítica de la ciencia y la tecnología que lo que, o sea, en principio me interesaba que se considerara, que se tuviera en cuenta la importancia del conocimiento de la tecnología en muchas dimensiones que no se tenía. Hoy por hoy, mi mirada sería que tendríamos que tener una mirada mucho más crítica del rol, del tipo de rol y cómo se vincula a otros procesos. Y bueno, te puedo dar ejemplos si quieres. Pero... Sí, un poco creo que de ahí viene también como el otro gran tema o el tema que vinculás, que es el desarrollo vinculado a los recursos naturales, ¿no? Que también tenés un prolífico trabajo al respecto. Entonces, me gustaría que por ahí también nos cuentes cuáles son los principales puntos a considerar, tanto en la vinculación entre ciencia y tecnología con el uso, claramente, de los recursos naturales, que son claves en nuestro país, pero también las dificultades que por ahí observaste y que creo que te han llevado también a tener esta mirada más crítica que tiene la economía para comprender, si se quiere, este vínculo entre un desarrollo pensado tal vez estrictamente como crecimiento económico y el uso o explotación de los recursos naturales. Sí, bueno, mira, voy a contestarte todo esto, me quedé pensando en un ejemplo para que la respuesta a tu pregunta anterior no quede tan en el aire. Bueno, perfecto. Yo usaba el ejemplo de la tecnología, yo estudié y trabajé mucho el sector de semillas. Ahí una tecnología clave en los últimos años que genera un montón de expectativas, pero también un montón de controversias, es la modificación genética. Es una tecnología, en un montón de sentidos, es una tecnología, digamos, una tecnología dura, una posibilidad habilitada por nuevas formas de conocimiento, nuevas formas de conocimiento habilitaron nuevas maneras de hacer cambios genéticos y cambios en las semillas, bueno, que abrieron un montón de expectativas y que también por el tipo de proceso que involucra generan un montón de controversia. Entonces, uno podría, como muchos lo hacen en Argentina, analizar esta tecnología en cómo aislada del resto de todo lo que se genera alrededor y pensar, al ampliar la base genética en la que yo puedo buscar características nuevas para introducir a las plantas, es un avance, punto, se terminó la discusión. O uno podría tener una mirada mucho más crítica y pensar cómo el mercado y las empresas que lideraron esas tecnologías dieron forma a un mercado nuevo, a una configuración nueva de instituciones, de formas de mercado, de regulaciones, etcétera, que hicieron que la tecnología hoy por hoy, desde un punto de vista, no está generando todos los beneficios que se esperaban. De hecho, hay muy pocas innovaciones que se hicieron que hayan tenido un efecto concreto. Pero además, como se difundió y está asociada al uso de otras tecnologías, como por ejemplo los pesticidas, se ha generado un montón de otros problemas y controversias más allá de la tecnología en sí, que genera sus problemas, que hoy por hoy, si tenemos que hablar de esta tecnología, tenemos que hablar de un montón de otros procesos, tenemos que hablar de seguridad alimentaria, tenemos que hablar del sector de pequeña y mediana agricultura, tenemos que hablar de un montón de procesos que están asociados a la tecnología que para mí hacen que no tenga mucho sentido hablar de la tecnología por se. ¿Y por qué esto es importante? Porque
Por ejemplo, si vamos a hablar de política científica y tecnológica, cuántos recursos se ponen para apoyar una tecnología, hay que pensar en todas estas dimensiones y no en la tecnología en sí, además de pensar el lugar que tenemos como país y que nosotros podemos, como país, qué recursos tenemos para defender tecnologías, impulsarlas, porque además somos parte de un escenario global. Entonces, bueno, quería un poco este ejemplo para cerrar la idea anterior. En relación a los recursos naturales, creo que es muy parecida a la historia en relación a lo de la tecnología, porque yo cuando empecé a hacer trabajos sobre desarrollo de recursos naturales, hace como 15 años, un poco empezamos como criticando las perspectivas más tradicionales que veían a los recursos naturales como una maldición o como problemáticos para el desarrollo, basados en ideas, no sé, desde Prebisch hasta toda la literatura de maldición de los recursos. Nosotros un poco empecé a trabajar con Carlota Pérez acá en Inglaterra, que ella es como una gran ella ha contribuido mucho a los estudios de ciencia y tecnología mirando olas largas de cambio. Dijimos, bueno, hoy, en este momento histórico, deberíamos repensar el rol que pueden cumplir los recursos naturales en el desarrollo, porque hoy por hoy, con los avances de conocimiento y los avances tecnológicos, las posibilidades que hay para hacer actividades de recursos naturales y para generar encadenamientos a partir de las actividades de recursos naturales no son las mismas que hace 50, 60 años cuando se hablaba de los recursos naturales como enclaves. Entonces, empezamos a tratar un poco de rediscutir algunas de esas ideas, trayendo nuevas ideas, un poco poniendo a la historia en el centro de los análisis y las nuevas oportunidades tecnológicas. Pero bueno, esto fue antes de que yo me vuelva a Argentina. Cuando me volví a Argentina empecé a estudiar cada una de las actividades, empecé estudiando el sector agrícola, después estudié el sector de petróleo, más recientemente el sector minero. Me encontré con muchas otras problemáticas asociadas a recursos naturales y me convencí que no podemos separar lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico de los problemas de sustentabilidad, los problemas sociales, los problemas locales, que no podemos ni debemos separarlos. Entonces, hoy por hoy la visión que tengo en relación a las posibilidades de desarrollo en relación a recursos naturales es completamente diferente de la que tenía hace 15 años, mucho más compleja, y creo que en algún sentido alguna de las cosas que dijimos hace 15 años las sigo sosteniendo, pero creo que y si vamos a pensar política de recursos naturales hoy, la mirada es muchísimo más compleja que la que yo tenía hace 15 años. De hecho, estoy escribiendo y trabajando sobre eso ahora. Sí, y en ese sentido mencionaste un poco los sectores sobre los que trabajaste, agricultura o agropecuario, agroindustrial, petróleo y minería, y me gustaría saber un poco tu mirada, digamos, sobre las diferencias vinculadas justamente al desarrollo, a los encadenamientos y al uso de esos recursos naturales. ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, hay experiencias de países que lograron diversificar la matriz productiva, empezando con fuerte peso de actividades de recursos naturales. Eso está claro. O sea que es posible que eso suceda. Ahora, hay pocas experiencias, el desafío es grande, se requieren muchísimas ideas, se requiere tener una buena institucionalidad, pero además se requiere tener políticas que se adecuen a las circunstancias históricas. Nosotros tenemos una historia de siempre buscar cuáles fueron las políticas que se aplicaron en otros países para incentivar vínculos asociados a recursos naturales. Pero lo que hizo Noruega hace 20 años para hacer vínculos en relación al petróleo, o lo que hizo Estados Unidos o Canadá, hoy por hoy no sirve. Las circunstancias históricas son tan diferentes que esto de mirar las prácticas y lo que hicieron en términos de política otros países, en otros momentos históricos, cuando las políticas y el escenario de política global era diferente, cuando las tecnologías eran, las oportunidades tecnológicas eran diferentes, cuando estos sectores utilizaban tecnologías diferentes, cuando los desafíos, cuando no teníamos el cambio climático, cuando no teníamos una discusión sobre la necesidad de transicionar energéticamente, y bueno, puedo seguir nombrando circunstancias que hacen que hoy
si queremos pensar las políticas en relación a recursos naturales y ver cómo sacar provecho en términos de diversificar la matriz productiva lo más rápido que se pueda para poder reducir la dependencia, bueno, la discusión no puede ser la misma que teníamos hace 15 años. Y entonces hoy, más que nunca, por ejemplo, no podemos separar, nunca debería haber sido, pero bueno, hoy creo que además las circunstancias históricas internacionales nos fuerzan a no separar la discusión sobre desarrollo productivo de la discusión sobre temas de sustentabilidad, de involucramiento ciudadano, en la toma de decisiones y en la búsqueda de procesos y de formas de trabajo que sean, bueno, no sé, no quiero usar la palabra sustentable porque puede querer decir cualquier cosa, pero que sean justas, por eso voy a usar la palabra justas, que busquen procesos que apunten a la justicia de procedimiento y no a la justicia distributiva. Hay un número de cuestiones que tenemos que revisar en relación a las políticas y en términos de sacar provecho de las actividades de recursos naturales hoy que no formaban parte de la agenda, 10 años atrás, y que sin las cuales no podemos, desde mi punto de vista, tener una discusión seria sobre cómo aprovechar hoy las actividades, e incluso en un país como Argentina, propiciar, porque hoy hace 2 o 3 años que la, bueno, hace 2 o 3 años, hace varios años que la sociedad civil en Argentina se está manifestando en contra de las actividades y de muchas actividades de recursos naturales. Es un proceso sumamente complejo, pero sumamente interesante. Los últimos años son de experiencias repetidas de la sociedad civil diciendo no. Es muy claro, me parece a mí, y entonces el desafío de política hoy es muy diferente. Podemos seguir teniendo la pregunta de cómo incentivar estos sectores, cómo generar encadenamientos, pero las respuestas hoy no pueden ser las respuestas de hace 10 años. Y eso creo que en eso venimos como bastante atrasados en Argentina. Bueno, en América Latina. Sí. Y también un poco me parece vinculado a esto, bueno, particularmente vos trabajás en esta experiencia, dirigís esta experiencia que es BioLEF, pero me hace pensar un poco en cuáles son las nuevas formas de organización o institucionales que son acordes de alguna manera a innovar y al desarrollo basado en recursos naturales que están de acuerdo, digamos, con esta perspectiva que presentás de hacerlo de una manera diferente a lo que venimos haciendo durante los últimos años y que requieren más participación y demás. Entonces, me gustaría por ahí que me cuentes que esto que es un poco, creo, entiendo, un trabajo más allá de la ciencia que estás llevando a cabo también vos como directora de esta iniciativa. Sí, en realidad, sí, BioLEF es un proyecto de investigación, pero es un proyecto de investigación-acción, con lo cual yo digo, está dentro del ámbito de la investigación. Lo que pasa es que es investigación-acción, entonces vamos generando y al mismo tiempo vamos estudiando algunos de los procesos. De hecho, me gustaría tener mucha más gente que estuviera estudiando los procesos y todo lo que está sucediendo en este proyecto. Hay un estudiante de doctorado que yo dirijo, pero hay otra gente que está como aprendiendo del proceso. Nosotros en este proyecto en particular estamos experimentando con una forma abierta y colaborativa de innovación que nos parece muy importante en este ámbito en particular por los desafíos que enfrenta el sector, que es una industria muy concentrada, que está generando mayormente innovaciones para un segmento, que es el segmento comercial de grandes productores. Entonces, en ese segmento, justamente, por ejemplo, este es un sector en el que Argentina tiene capacidades de innovación interesantes y de frontera, si queremos llamarla de alguna manera, aunque yo cuestiono mucho ese concepto y esa idea, porque ¿cuántas fronteras hay? Depende cómo definamos fronteras. Pero sí, digamos, en cierta perspectiva, con una mirada unidireccional del cambio tecnológico, o si miramos como lo que están haciendo los líderes y los grandes líderes mundiales, la industria argentina tiene jugadores con muchísimas capacidades que están jugando en primera. Ahora, aún así, con ese escenario, tenemos un gran segmento del sector agrícola que está desatendido. Una parte es la agricultura familiar, que es un fenómeno que no es exclusivo de Argentina, pero además, también igualmente problemático desde otras perspectivas, es toda la agricultura experimental, la que está experimentando con otras formas de hacer agricultura.
El sector agrícola es un sector como otros que tiene muchísimos problemas de sustentabilidad. En Argentina sufrimos muchísimos de esos problemas. Es por eso que es un sector en el cual se experimenta con alternativas. La agroecología es una. Pero todos estos sectores experimentales, estos segmentos que son chicos, pequeños, para poder prosperar, obviamente tienen un problema de escala y parte del problema que tienen es que no tienen los insumos y la infraestructura necesaria para ganar la escala que les daría la posibilidad de tener la eficiencia. O sea, es un círculo vicioso. Entonces, bueno, a veces dicen, bueno, estos sectores no prosperan porque no entregan, porque tienen costos altos, porque, bueno, es un círculo vicioso. Porque si todo es, hay toda una infraestructura, hay todas unas tecnologías, hay todas unas instituciones que sirven a lo que está instalado, a lo que ya está, a lo que es dominante. Entonces, estos sectores experimentales que están buscando cosas nuevas, más amigables con el medio ambiente, pero también más socialmente amigables, le faltan insumos claves. Uno es la semilla. El sector agrícola depende mucho de la calidad de las semillas. Entonces, nosotros planteamos un proyecto en el cual la idea es buscar maneras abiertas y colaborativas, digo abiertas porque que no dependan del uso de derechos de propiedad intelectual, formas de propiedad intelectual duras, como las patentes, pero además también colaborativa en el sentido de aprovechar los conocimientos y las experiencias de científicos del sistema, pero también de agricultores y agricultoras que tienen mucho conocimiento. Entonces, este sistema con el que estamos experimentando lo que apunta es a generar semillas que estén adaptadas a todos estos segmentos que están desatendidos por la gran industria. Mientras más concentración en la industria, más tendencia a que existan pocas soluciones estandarizadas para mercados grandes que los pueden pagar. Ese es el gran problema de la concentración. Entonces, en ciertos sectores es más problemático que en otros. En todos es problemático, pero en la agricultura es muy problemático porque la agricultura por definición requiere diversidad. Claro, Y además, incluso hay cultivos que no son tratados por ninguna empresa, no son incentivos, que no hay incentivos económicos para ninguna empresa. hay cultivos y hay prácticas. O sea, Claro. nosotros trabajamos con productores de la agricultura orgánica en Argentina. El sector de orgánicas argentino es un sector grande y competitivo. Sin embargo, no tiene semillas adaptadas. Nosotros trabajamos con productores de maíz que exportan maíz orgánico y no tienen semillas de calidad adaptadas a sus necesidades en el mercado argentino. ¿Por qué? Porque, bueno, la mayor parte de la industria, con la lógica con la que opera la industria, está generando semillas que van destinadas a un mercado que puede pagarlo. Entonces, al no haber bueno, este es solamente un ejemplo de lo que pasa en las actividades estas de recursos naturales con la tremenda concentración que existe a nivel de proveedores de insumo, que además te determina toda la dinámica, las prácticas productivas, las dinámicas, las posibilidades de cambio futuro de estas industrias. Claro, entonces, volviendo un poco a lo que me motivó esta pregunta, son como nuevas formas también o sea, el cambio también va por lo institucional, por las formas organizativas que los actores que participan de estas prácticas tienen que darse. Exactamente. Nosotros, y se conecta con lo que hablamos al principio, de entender la tecnología como dentro de un sistema y no de manera aislada. Entonces, nosotros no estamos experimentando, o sea, nosotros tenemos nuevas variedades de polinización abierta de maíz con las que estamos experimentando en BioLEF, que tienen un montón de ventajas en relación a los híbridos, porque pueden seguir siendo mejoradas por los agricultores y agricultoras, son de alto rendimiento. Entonces, ahí estaríamos hablando de una solución específica y particular para un problema de la agricultura, de cierto tipo de agricultura que necesita o que requiere seguir experimentando y no quiere ir todos los años a comprar su nuevo híbrido al mercado y perder completamente el control de la calidad de la semilla. Entonces, pero nosotros no estamos trabajando solamente en eso, nosotros estamos trabajando en una manera de colaborar, de trabajar colectivamente, de generar innovaciones con una lógica diferente, que a su vez puede servir para otros sectores. De hecho, esto está inspirado en toda la innovación que hubo en el sector de software, en donde se generó, que cuestionó la manera de pensar en muchísimos frentes dentro de, digamos, no solo las teorías de innovación, pero también económicas, o sea, las motivaciones, por qué los actores económicos, cuáles son las motivaciones para formar parte de un proyecto, de una actividad. Todo lo que pasó con el movimiento de
Sí, código abierto, el software, fue una inspiración para otros sectores. Lo que nosotros estamos haciendo en Semilla, en realidad tiene tantas dimensiones que es ya es inspiración, y esa es la intención, que sea inspiración para otros sectores también. Y eso es tecnología. Claro. Y yendo un poco, a ver, pasamos revista por un montón de contribuciones tuyas. Si tuvieras que sintetizarnos en qué crees, digamos, cuáles son los principales aspectos en los que has estudiado y que reconoces, digamos, como contribuciones académicas, científicas. Esa es una pregunta que quizás la debería responder otras ¿Qué personas. Yo, sentís vos? no, pero bueno, lo que pasa es que yo en realidad, yo veo como contribuciones, si así, la primera respuesta es como que mi contribución yo la veo como más horizontal que vertical, en el sentido de que es una manera de trabajar. O sea, yo pertenezco a un grupo, trabajo colectiva y colaborativamente, con lo cual tampoco creo mucho en esta cosa tan individual en términos de cuál es mi contribución. Yo formo parte de un grupo que estamos empujando cierto tipo de ideas dentro de lo que es la literatura de innovación y desarrollo en Argentina. Estamos empujando en la dirección de los procesos abiertos, colaborativos, en la dirección de, por ejemplo, ciencia abierta también y ciudadana, modelos de innovación abierta, etcétera. Que bueno, no, yo en el caso mío estuve en los orígenes y empujé esta iniciativa BioLEF, con la que estamos aprendiendo un montón de cosas y está reconocida internacionalmente como un experimento único en el mundo, pero digo, forma parte de un trabajo colectivo. Entonces, ¿cómo más individualmente? Si vos me preguntás, siento que una de las contribuciones que yo hago a los grupos, ¿sí?, es como permanentemente cuestionar e incomodar con las respuestas que existen a las problemáticas que estamos estudiando. Es como que, por eso también, como que voy cambiando mucho las temáticas y me voy como reposicionando en los temas, porque permanentemente siento incomodidad en relación a las respuestas que existen a las problemáticas. Entonces, en toda la problemática de recursos naturales, hace 10 años te hubiera respondido una cosa, hoy te respondo una completamente diferente, y hoy por hoy me encuentro estudiando y tratando de entender fenómenos nuevos asociados a la problemática, que seguramente van a hacer que en un año o dos algunas de mis respuestas sean diferentes. Entonces, ese es como. Y después, bueno, fundamentalmente el trabajo interdisciplinar. Yo creo que si hay algo que a mí, el trabajo mío, que yo entiendo que tiene utilidad, es en términos de construir puentes y diálogos entre segmentos y sectores que en general no dialogan. Entonces, por ejemplo, en este momento, en toda la problemática que estoy trabajando en relación al sector de minería, me encuentro dialogando con toda la literatura y con todo el trabajo que se viene haciendo desde los movimientos sociales, toda la literatura sobre conflictos, que tiene un tipo de problemática o aborda cierto tipo de problemática, y tratando de conectar esas discusiones, esas problemáticas, con toda la literatura de cambio tecnológico, transformación, y toda la literatura de desarrollo, política industrial, política productiva. Ahí hay un gran trabajo, y en general, o sea, como mi trabajo lo que hace es como tratar de cubrir esos espacios, esos gaps que quedan, y tratar de avanzar el conocimiento en esa dirección. Entonces, esa es un poco una Sí. respuesta muy amplia, pero no Sí, sé. pero está bueno porque me da pie para preguntarte un poco, digamos, sobre, bien, vos dijiste transitaste hace ya un tiempo la carrera de economía, pero supongo que conocés un poco qué, digamos, qué herramientas tenemos quienes nos formamos como economistas en las universidades argentinas para, de alguna manera, abordar este tipo de problemática. ¿Qué nos falta y qué crees vos que, bueno, contribuiría no solo desde lo disciplinar o desde agregar, digamos, perspectivas, sino también metodologías, como vos decís, digamos, tu trabajo interdisciplinario, que tiene que ver también con ir más allá de leer y hacer regresiones, tiene que ver con contacto con, imagino, ¿no? Con actores que están fuera del medio académico y demás. Sí, justo acá en la institución en la que trabajo hay una discusión profunda en este momento sobre o sea, preguntaron quiénes son economistas y se armó un debate enorme, que en parte lo inicié yo, porque digo, ¿qué es ser economista? Defínanlo. Si me preguntan a mí, yo no me definiría como un economista.
Yo estudié economía hace unos años y después tengo como una formación interdisciplinar y yo creo firmemente en la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad y la investigación orientada por problemas. Entonces, yo creo que yo creo que tenemos, obviamente, que estudiando economía originalmente, yo la estudié y hay muchas herramientas que yo adquirí estudiando economía o conocimientos, pero yo creo que el gran desafío es salir. En Argentina tenemos dos problemas: la ultradisciplinariedad, que si fuera por periodos más cortos no es un problema, pero a su vez son carreras largas, muy disciplinares, muchas tienen un sesgo macro. Entonces, como que la formación de economista en Argentina es problemática para mí en ese sentido, que da muy poca flexibilidad. O sea, si uno hizo una carrera de 5 años invirtió tanto tiempo en ciertas cosas, después es más difícil moverse y tener flexibilidad, ir teniendo la flexibilidad que se requiere para ir construyéndose en relación a los problemas que uno quiere estudiar. Y el problema de la disciplinariedad puede no ser un problema para muchos investigadores e investigadoras, porque existe la disciplina económica y existe un montón de espacios donde trabajar, pero para mí es un problema en términos de las problemáticas que tenemos que avanzar. Porque si hoy, o sea, si hoy me preguntás a mí, por ejemplo, ¿cuál es el problema? O sea, el problema de la inflación en Argentina, ¿quién lo ataca? Lo atacan los macroeconomistas. Sin embargo, es un problema social de desacuerdo colectivo. O sea, la inflación en Argentina es un reflejo del gran desacuerdo que nosotros tenemos hace años, no años, siglos, sobre lo que queremos hacer con nuestro país y no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, tenemos una desconfianza enorme en nuestras instituciones, incluida la moneda. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Entonces, es un problema. Y bueno, si atacamos el problema de la inflación simplemente, o pensamos que se puede atacar simplemente con herramientas de política monetaria, bueno, tenemos un problema, porque estos son, me parece que tiene que ver con un montón de otros fenómenos, que si no los conectamos, si no aprendemos a conectarlos bien, vamos a seguir teniendo discusiones en silos que no nos llevan a lugares muy interesantes, porque cada uno está discutiendo en su lenguaje, con sus herramientas, con sus términos, ciertas problemáticas, pero otros y otras que quizás tienen cosas interesantes para decir y que pueden contribuir, están en otro espacio, en otras conferencias, en otros congresos, en otras literaturas, incluso miremos los ministerios, o sea, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Producción. ¿No deberíamos trabajar juntos? ¿No es la misma problemática? Yo entiendo que sí, que hoy Argentina nos está mostrando claramente que la problemática es la misma. Cuando se quiere iniciar una actividad productiva y la sociedad civil en Argentina dice no y la actividad se tiene que frenar porque la sociedad civil dijo no, eso está mostrando claramente que la problemática es una, no son dos. No es que el Ministerio de Ambiente. Entonces, el economista decide cuáles son las mejores actividades productivas para la Argentina en base a sus manuales, en los cuales entendió que la electrónica es buena, además la persona que se dedica al medio ambiente decide si esa actividad es buena o no para el medio ambiente, pero esas dos cosas están profundamente conectadas. Y en ese sentido yo creo que Argentina es un país maravilloso porque nos está mostrando claramente que hacia dónde tenemos que ir, pero hay que ver si, o sea, si todo está, que siempre es más difícil de cambiar, toda nuestro conocimiento, nuestras carreras, cómo está organizada la generación de conocimiento, dónde se discute, etcétera, pueda adaptarse a lo que la sociedad está demandando hoy. La sociedad hoy está demandando algo que nosotros no podemos entregar, con nuestra super división disciplinar que tenemos, y bueno, que la economía es una, pero es no solamente un problema de la economía. Bien, y yendo un poco al análisis que ya introdujiste de nuestro país, me gustaría si podés caracterizar un poco cómo ves, digamos, el modelo, el modo de desarrollo que tiene actualmente la Argentina, cómo eso está condicionado por la forma en que tratamos o explotamos los recursos naturales. Bueno, un poco eso, esa mirada que estuviste diciendo, si la podrías sintetizar en cuanto a la situación actual o del reciente, contemporánea de nuestro país. Sí, o sea, Argentina es un país que es, a ver,
Mirándolo desde sus problemáticas económicas y productivas, es un país, o sea, empezando desde ese lugar, es un país que tiene una fuerte dependencia de actividades que dependen o están relacionadas de recursos naturales. Eso lo sabemos perfectamente, el agro y otro. Y otro. Tiene a su, o sea, estamos en un contexto global en donde va a haber una fuerte demanda de muchos de los productos agrícolas, mineros, bueno, ahora tenemos un escenario en donde se están notando los problemas de abastecimiento de petróleo y bueno, eso está como, por un lado, uno nunca sabe dónde van a terminar las cosas, pero está claro que las cosas que nosotros producimos van a ser críticas y son críticas para la economía mundial. También está claro que los mercados globales y la demanda global está yendo en la dirección de premiar cada vez más la producción de este tipo de productos que, vinculados a los recursos naturales que se hace con tecnologías que son amigables y prácticas que son amigables con la sociedad y con el medio ambiente en un contexto de, por ejemplo, transición energética justa, que se llama. Entonces, si uno mira futuro, uno podría decir que si uno quiere ir a mercados en los cuales se va a pagar más, porque los mercados de recursos naturales se están segmentando, ya no son commodities como eran antes, lo vemos cada vez más, más y más. Entonces, si uno mira hacia futuro, tendría que estar pensando cómo reconvertir su estructura para poder ir a los segmentos de donde se va a pagar más, y para eso tiene que empezar a cambiar ya la manera en la que hace las cosas. Entonces, Argentina tiene el desafío de una fuerte dependencia, pero a su vez tiene una fuerte dependencia y además apoyado en prácticas que hoy por hoy y en condiciones de restricción, obviamente estamos vendiendo, pero si uno mira, uno tiene que hacer un poco de pronóstico a futuro si va a tomar decisiones en materia económica. Si uno mira a futuro, yo apostaría muy fuerte a que va a haber una valoración cada vez mayor a prácticas y tecnologías que son amigables con el medio ambiente y con la sociedad. A su vez, tenemos una sociedad civil que está pidiendo eso, que está pidiendo que por favor empecemos a respetar el espacio en el que todos compartimos y que empecemos a tomar decisiones más colectivamente y que empecemos a cuestionarnos un poco más las tecnologías y las prácticas que estamos utilizando porque están generando daños en el medio ambiente y en la gente que está alrededor. Entonces, hay como una oportunidad única, histórica, para empezar a cambiar la manera en la que hacemos las cosas. Pero yo creo que no está sucediendo porque no estamos dando las discusiones de fondo que tendríamos que dar, que tienen que ver con esto que hablamos antes, de tener enfoques mucho más coordinados entre distintos tipos de ministerios o abordajes, si querés, disciplina. O sea, los problemas de la minería en Argentina, para darte un ejemplo, porque estoy trabajando mucho en eso ahora, no son problemas del Ministerio de Producción y la Secretaría de Minería, son problemas que atraviesan a toda la sociedad, que atraviesan a todas las instancias de decisión, y deberíamos estar tomando hoy una decisión de qué tipo de actividad queremos hacer, si la vamos a querer hacer o no, si la vamos a hacer cómo, quién va a estar involucrado en las decisiones de acerca de cómo se va a hacer. Bueno, hay un número de cuestiones que tienen que hoy por hoy considerarse, que yo creo que son el gran desafío que tenemos a futuro. Creo que tenemos muchísimas oportunidades. Estando afuera, me doy cuenta que los recursos enormes que tenemos, que no son los recursos naturales, que son los recursos sociales, tenemos una sociedad con un nivel de discusión y de participación muy, muy interesante comparado a otros países, y que es compatible con un modelo de desarrollo mucho más justo y que se pueda adecuar mucho más a circunstancias que en el futuro uno esperaría que sean las más premiadas por los mercados globales. Entonces, ¿y vos crees que esto se puede conciliar de alguna manera con la situación más acuciante actual de acuerdo con el Fondo Monetario y demás, como para cerrar? Yo creo que sí, o sea, porque no todos los ministerios, entiendo, están trabajando en el acuerdo con el FMI, ¿no? O sea, entiendo que eso lleva una gran parte de la energía social y se discute y por momentos nos centramos todo ahí, pero después hay que seguir haciendo política y los ministerios y los funcionarios y los académicos y las académicas y todo lo que estamos trabajando en Argentina
tenemos que abocarnos a discutir cómo seguimos. Entonces, terminamos el acuerdo con el FMI con más o menos desacuerdos y problemas, con todos los problemas que generó y que está generando, pero después tenemos que seguir haciendo actividad, nuestras actividades productivas. Entonces, nos enfrentamos de nuevo con qué vamos a hacer con el sector de minería. Tenemos grandes inversiones en la puerta esperando, tenemos desafíos, por un lado, para atraer, pero otro lado, para que la ciudadanía acepte, tenemos desafíos para cómo, qué se va a hacer. Entonces, la gran pregunta es cómo se va a encarar ese problema. ¿Cómo se va a encarar ese problema, que es el problema de fondo? Porque si nosotros no tenemos actividad productiva, todas las otras discusiones son como irrelevantes, porque nosotros necesitamos actividad productiva, necesitamos actividades, no me refiero a actividades productivas a gran escala, pueden ser a pequeña escala, pueden ser de la escala de lo que estamos haciendo nosotros en BioLefson. Las escalas son muy diversas, pero tenemos que resolver ese tipo de problemáticas. Bueno, Anabel, te agradecemos mucho por haber compartido tu tiempo, tus conocimientos, tus opiniones con nosotros y, bueno, un gusto haberte tenido aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Muy bien, gracias. Que sirva. Chao, chao.